Miriam Feldfeber, argentina, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales, cursó estudios de doctorado en Educación, es profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora junto a Dalila de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, y también coordina el grupo de trabajo CLACSO, Políticas Educativas y Desigualdad en América Latina y el Caribe, del que somos miembros varios de los que estamos aquí, Dalila, Jesús y la que habla, especialista en temas de política educativa. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer término, bueno, señalar que para mí es un honor participar del coloquio Pedro Croch. Tuve el privilegio y el honor de trabajar con Pedro Croch en la Cátedra de Sociología de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y compartir muchas de sus preocupaciones acerca del destino, en particular de nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, y largas discusiones y debates donde Pedro nos proponía constantemente el desafío de politizar el debate y despartidizarlo. Una universidad que muchas veces está al servicio de intereses partidarios, donde no hay una discusión política acerca del sentido y el para qué de la universidad. Y de ahí que, bueno, intentando retomar algunos de sus desafíos y de su compromiso político, voy a plantear algunas reflexiones. Al igual que Dalila, mi especialidad no es el campo de la universidad, sí las políticas educativas. Sí enseño sobre políticas universitarias hace más de 25 años en la universidad, así que constantemente vengo trabajando, leyendo en este ámbito, y sí ingresé al ámbito de las políticas de educación superior a partir de algunas investigaciones conjuntas que desarrollamos con Fernanda Saforcada sobre todos los procesos de internacionalización de la educación, donde obviamente el avance de la mercantilización en el caso de la educación superior en la década de los 90 y sobre todo a partir del impulso de la conformación de la Organización Mundial del Comercio, la firma del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, que incluye a la educación como un bien comercializable, entonces es imposible no centrarse en el ámbito más rentable en materia de comercialización de servicios, que es dentro de la educación superior, en especial la educación universitaria. Desde ahí entonces voy a compartir algunas reflexiones, y desde mi lugar en la Universidad de Buenos Aires, una universidad que atraviesa una crisis profunda, que concentra más de un cuarto de la matrícula y de los egresados de las universidades nacionales de nuestro país, y que atravesamos una crisis profunda, que por ahí podemos situar su inicio en la intervención de la universidad en la noche de los bastones largos en el 66, profundizado luego en la última dictadura cívico-militar, y que aún no encontramos respuestas o propuestas para poder revertir este proceso de profunda crisis. Desde ahí entonces voy a plantear algunas cuestiones vinculadas al tema de la mesa. Las viejas orientaciones y nuevos desafíos para las políticas universitarias en América Latina, pero bueno, obviamente centrando la mirada en Argentina, y voy a detenerme básicamente en tres puntos. Por un lado, plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el escenario actual, el escenario a nivel internacional y el escenario en América Latina. Una segunda cuestión que tiene que ver con específicamente las políticas y discutir esta idea de viejas o nuevas orientaciones en las políticas universitarias que se están implementando en la Argentina a partir del año 2003. Y por último, plantear algunas reflexiones acerca de los nuevos desafíos vinculados con los sentidos de la universidad, la producción de conocimiento, y creo que lo que debería, y que es objeto de reflexión estos días en la conferencia de CLACSO, acerca de el para qué de los sentidos acerca de la formación en los espacios en la universidad, qué conocimiento producimos, al servicio de qué modelo educativo, al servicio de qué proyecto o no de transformación social. En relación al primer eje, que tiene que ver con el escenario actual, deberíamos señalar dos o tres cuestiones centrales. La primera tiene que ver con, en el caso específico a nivel internacional, obviamente, acá está Hugo Aboites, maestro de muchos de nosotros y nosotras en términos de lo que han sido los procesos de internacionalización de la educación, ¿no? Y claramente la coexistencia de estas dos tendencias que Hugo analiza en pugna acerca de, por un lado, lo que son los avances en términos de mercantilización de la educación, y por otro lado, las discusiones que intentan situar a la educación superior como un bien, o la educación universitaria como un bien público, ¿no? Creo que esto queda claramente ejemplificado en todo lo que se señaló en el panel anterior, y también trabajó muy bien Roberto Rodríguez acerca de cómo avanzan
los procesos de evaluación desde esta lógica de privatización, mercantilización, mercadización y comodificación de la educación superior. No me voy a detener, creo que todos compartimos los puntos comunes y diferencias entre estos términos, junto con esta tendencia de comenzar nuevamente a reafirmar que la educación superior es un bien público y un bien social, ¿no? Hay algunos trabajos que inclusive Rama y demás empiezan a discutir esta idea si hay un bien público o no, la educación como un bien público internacional. Yo creo que estas discusiones se vinculan más con la primera tendencia, cuando empiezan a pensarse esta idea del bien público internacional, con las tendencias a la mercantilización. Pero del otro lado entonces aparece esta tendencia a considerar la educación un bien público, un bien social. En el caso de Argentina, IAZ trabaja muy bien cómo se producen estos desplazamientos, diferencias, similitudes entre considerar la educación como un bien público o un bien social, y en qué medida el bien social se vincula o no con las discusiones acerca de la pertinencia y la relevancia de los saberes que en las universidades se producen. Y aquí creo que es interesante ver cómo esto se da en un proceso donde avanzan. Por un lado, decíamos, las tendencias a la mercantilización de la educación superior. En el caso de nuestros países, sobre todo en el caso de Brasil y Argentina, nuestros gobiernos firmaron un acuerdo por el cual se comprometieron a no suscribir tratados de libre comercio que incluyan a la educación como un bien comercializable. La Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2006, incluye un artículo que plantea esta cuestión. Sin embargo, no podemos desconocer, como bueno, bien lo señalaba Dalila para el caso brasilero, en menor medida, pero también una tendencia importante, la mercantilización es un hecho, ¿no? La mercantilización está entre nosotros aun cuando, y esto digo, no es menor que los gobiernos lo planteen, cómo han avanzado los procesos de mercantilización y privatización de la educación superior. Esta tendencia de mercantilización convive con otra tendencia, que es la tendencia a la internacionalización de los procesos educativos, ¿no? Y acá todas las discusiones, desafíos que nos plantea el proceso de Bolonia, digo, más allá de la actual crisis de la Unión Europea, y veremos para dónde camina o cuál va a ser la salida a toda esta crisis, no podemos desconocer cuál es el impacto que ya está teniendo todos estos procesos en nuestros países, ¿no? Sobre todo como se planteaba inclusive, creo, en alguno de los comentarios de la mañana, cuando si uno quiere que un alumno de nuestras universidades, después su título de grado, le sirva para realizar en un posgrado en el exterior, esto lleva, ¿no? Cuando se planteaba el tema de la unificación de los currículum, etcétera, más allá, si en competencias o no, si uno quiere que un alumno egresado de nosotros de la Universidad de Buenos Aires pueda realizar sus estudios o continuar sus estudios de posgrado en el exterior, todo esto se va transformando en una especie de jaula de hierro beberiana que va encorsetando en estas universidades, donde nunca la respuesta puede ser una universidad individual, porque si nosotros queremos formar parte de ese escenario internacional, entonces ahí, y esto se vincula con el debate, si esta internacionalización supone o no avance de los procesos de mercantilización o están construyendo un nuevo escenario de integración. Y acá tenemos que mirar entonces qué está pasando en América Latina, donde no me voy a detener por una cuestión de tiempo, pero hay muchas iniciativas que avanzan en ese sentido, también en el ámbito del Mercosur, donde la integración, ¿no?, corre en un carril muy delgado con la integración-mercantilización. Entonces, proyectos de movilidad de los estudiantes, proyectos de acreditación de las carreras, proyectos de adecuación de los títulos, etcétera, corren en esa delgada línea entre integrar, internacionalizar, mercantilizar, ¿no? Que tiene que ver con todas las discusiones del proceso de Bolonia y en qué medida, y esto sí claramente nos situamos en la perspectiva que coloca el proceso de Bolonia como un avance en los procesos de mercantilización de la educación, o por lo menos entender que la educación debe estar al servicio de producción de conocimiento y de profesionales en función de determinado modelo productivo que orienta el supuesto paradigma de la sociedad del conocimiento. Y en ese sentido, entonces, desde estas, digamos, estas tendencias se articulan con la historia de cada uno de nuestros países. Y ahí, bueno, sí, uno tiene que rescatar, hablando de Argentina y hablar del escenario actual, y analizar el escenario actual a partir de lo que ha sido la tradición en nuestro país, bueno, creo que Silvia en su comentario y otros lo han señalado, lo que ha sido la tradición de la reforma universitaria, la tradición de la autonomía de la universidad, ¿no? Cuando uno discute la autonomía, porque eso hoy es un tema muy fuerte de discusión, ¿no? En el caso de la Universidad de Buenos Aires estamos atravesando una situación muy compleja porque hay una ley nacional que se sancionó que permite que los profesores se puedan jubilar a los 70 años, se mantiene la jubilación de los 65, pero quienes quieren pueden optar por permanecer hasta los 70 años, y la Universidad de Buenos Aires,
en nombre de su autonomía y su estatuto, estatuto que ya tiene varias décadas y es necesario reformar, que plantea la jubilación a los 65, entonces está discutiendo, planteando que la jubilación es a los 65 y no a los 70. Digo esto para también cuando hoy discutimos y defendemos, y yo soy una defensora de ultranza, la autonomía universitaria, autonomía no es anomia, autonomía no es la universidad se encierra en sí misma y decide lo que quiere, como puede, con los recursos que tiene, ¿no? Ricieri Frondizi, rector de la UBA, ya en la década de los 70, hace más de 40 años, planteaba algunas ideas que hoy suenan casi revolucionarias, cuando él decía, la autonomía no es un fin en sí mismo, es un medio para que la universidad pueda producir conocimiento aislada de las presiones del poder político, aislada de las presiones del poder económico, y producir conocimiento al servicio de la transformación social. Ese es el modelo de autonomía que deberíamos intentar recuperar, porque muchas veces en nombre de la defensa de la autonomía lo que hay es una defensa corporativa de sectores medios atrincherados, podríamos decir, entre comillas, en el espacio de la universidad, donde entonces no hay ninguna discusión acerca de el para qué. La autonomía tiene que ver con esto, ¿no? Es un medio para otro fin y muchas veces termina volviéndose un fin en sí mismo. Creo que en el ejemplo que de la situación que está atravesando la universidad acá, que traía Roberto en el caso mexicano, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar la autonomía al servicio de un modelo de transformación social, pensar la autonomía al servicio de la realidad que debe enfrentar México hoy. Y en este sentido también entonces decíamos, rescatamos esta tradición de la autonomía. En el caso de la educación superior en la Argentina, nosotros tenemos un sistema de educación superior que tuvo una temprana expansión frente al resto de los países de Latinoamérica, con hasta la década, bueno, hasta la noche de los bastones largos y después, o hasta la década de, hasta la última dictadura militar, tuvimos los mejores índices de escolarización de Latinoamérica en términos de expansión de la educación superior. Esto después sufrió un fuerte, un estancamiento muy fuerte, y hoy nuevamente los indicadores nos muestran que ha habido un avance nuevamente en las tasas de escolarización. Si nosotros tomamos la comparación entre los últimos censos, el censo 2001 y el censo 2010, y tomamos la población de 20 años o más que terminó el nivel universitario, mientras en el 2001 era el 5% de la población, ya en el censo del 2010 hay un 7,3% de la población que terminó estudios de nivel universitario, ¿no? Lo que muestra, digo, estaba tratando cuando Dalila traía los datos, el porcentaje que ella daba en términos de población que estudia el nivel universitario en relación a la población total, le daba más o menos un 3%, es decir que si nosotros estamos en un 7,3, casi duplica en términos de la relación entre población que finalizó la universidad y la situación general, ¿no? Decía esto en el contexto de Argentina y en el contexto, que no me puedo detener por una cuestión de tiempo y ya veo que me están por acercar el papelito, de la década de los 90, donde se implementó toda una serie de reformas que han trabajado muchos investigadores, entre otros me gustaría señalar a Norma Pavilaniti a cargo de nuestra Cátedra de Política Educacional, quien ella señalaba ya en la década de los 90 cómo se estaba conformando un sistema de educación superior diferenciado y competitivo, ¿no? Donde además la ley de educación superior de la década de los 90, aún vigente, que es uno de los problemas que tenemos, que este gobierno no ha derogado, plantea un escenario donde pone en pie de igualdad las universidades públicas y universidades privadas en el marco de un contexto más amplio donde en Argentina se redefinieron los sentidos históricos asignados a la educación pública. Por la ley nosotros no tenemos más educación pública y educación privada, sino que tenemos educación pública de gestión estatal y educación pública de gestión privada. Esta redefinición de los sentidos de lo público también permeó el campo universitario y se refleja en la ley de educación superior vigente del año 95. No tengo tiempo de detenerme, simplemente señalar algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas actuales. Un señalamiento que hay que hacer, y el escenario actual en Argentina y en Latinoamérica, es que nosotros podemos observar cómo hay avances interesantes en algunos países, en algunas áreas, y creo que Dalila señalaba algunas cosas interesantes en el caso de las políticas en Brasil, pero si uno mira el conjunto de las políticas universitarias, uno puede sostener o afirmar que las políticas universitarias no han avanzado en un sentido progresista como se ha avanzado en otras áreas. Habrá que discutir si
porque no hay imaginación, sí porque avanzan los procesos de mercantilización, sí por los propios tiempos de los propios funcionamientos de los sistemas educativos, etcétera, etcétera. Pero uno encuentra, y en el caso de Argentina claramente, esto lo señalan todos los trabajos, sobre todo me estoy refiriendo a los trabajos de Chirolew, Biaseta, Suaznavar, no hay una nueva agenda en materia de políticas universitarias, si bien sí hay algunas políticas, aspectos parciales que no se han logrado integrar en una propuesta, en una política integral que revierta estas tendencias de la década de los 90. En ese sentido, habría que señalar algunas cuestiones como, por ejemplo, y que no es menor, diversas investigaciones, García Fanelli y diversas orientaciones señalan como, por ejemplo, una cuestión, un aspecto positivo es el aumento del presupuesto educativo. Pasamos de gastar el 0,53 del PBI en el 2003 a un 0,86 del PBI en el 2010, ¿no? Que nos coloca en América Latina en una situación intermedia, ¿no? Los países que gastan más del 1% de su PBI en educación universitaria son Cuba, Venezuela, Costa Rica y Bolivia. Los que menos gastan, miro acá a la derecha, no porque lo sitúa Jesús, sino porque sitúa Chile a la derecha, Chile, Perú y Dominicana, Chile que nos llega al 0,5% de su PBI en materia de educación universitaria. Es decir, que Argentina, junto con Brasil, Colombia, México y Paraguay, nos situamos en los países que destinamos un porcentaje del PBI intermedio entre los que más y menos destinan. En el caso de Argentina, las discusiones sobre una nueva ley de educación superior hablan de otorgar como mínimo un 2% del PBI a el gasto universitario. Otra cuestión que en la cual se ha avanzado es en el área de las políticas en materia de ciencia y tecnología, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que presenta no pocos problemas en materia de políticas universitarias, porque las universidades y las políticas destinadas a conformar la agenda universitaria siguen en manos del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces tenemos la investigación que aparece coordinada, impulsada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por otro lado las universidades nacionales autónomas, pero cuya orientación de políticas y con su presupuesto se define y se maneja en el ámbito del Ministerio de Educación. Y ahí hay un tema no resuelto en la discusión acerca del papel de las universidades. La investigación, si bien aún cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología financia proyectos que son obviamente concursados también por las universidades. Otra cuestión que hay que señalar, bueno, programas que tienen que ver con la repatriación de profesores que habían salido del país, el programa Raíces, y algunas otras propuestas que han avanzado en términos, bueno, una cuestión central vinculada, que no lo señalé antes, al aumento presupuestario, es la mejora en las condiciones de trabajo de los docentes, aunque Argentina enfrenta un problema central, que es que la mayoría de sus docentes en las universidades nacionales no tienen dedicación exclusiva. Solo el 13% de los cargos de los docentes de las universidades nacionales, de acuerdo al informe de Fanelli, aunque el último año, esto creo que toma los datos, llega hasta el 2010, son de dedicación exclusiva, sobre todo porque nosotros tenemos en nuestras universidades una alta concentración de profesores con dedicación simple en muchas carreras de corte profesional, ¿no? Abogacía, contadores públicos, médicos, psicólogos y especialistas en administración de empresas, ¿no? Entonces, profesores con una baja dedicación en la universidad y por ende con una baja dedicación en términos de investigación y producción de conocimiento. Hay otras medidas, otras iniciativas aisladas y valiosas, pero no me voy a detener por una cuestión de tiempo, que por ahí dejamos después para el debate, que avanzan en un sentido interesante, pero vuelvo a reforzar esta idea, no han logrado articularse en torno a una nueva propuesta, una nueva agenda en materia universitaria, y claramente esto queda ejemplificado en el hecho de que no se ha sancionado una nueva ley de educación superior, que ya viene su discusión, inclusive lo anunció la presidenta en el inicio de la Asamblea Legislativa del 2008, después atravesamos la llamada crisis del campo, etcétera, pero no se ha avanzado mucho en la Cámara de Diputados. La diputada Elena Puigros coordinó todo un proceso de debate y discusión hacia una nueva ley de educación superior, pero todavía seguimos con la ley de educación superior, la de los 90, que entre otras cosas creó en el año 2005 la CONIAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que si bien hasta la fecha ha funcionado por la acreditación a través de los pares, prevé la posibilidad de contratación de organismos privados para realizar la evaluación externa, aunque esto no se ha implementado. Con respecto al último punto, y con esto bueno, voy a ir cerrando para dejar tiempo para el debate, cuando discutimos el tema de los nuevos desafíos y los nuevos sentidos,
creo que es fundamental y recuperar en este espacio y en el ámbito de estas discusiones que se han dado estos días en la conferencia de Claxo, el lugar de las universidades en la producción de conocimiento y el lugar que nos cabe a las ciencias sociales y humanas en la producción de conocimiento, ¿no? Una subjetividad empresaria, de un investigador empresario de sí mismo, es el modelo que ha permeado también y atravesado nuestras aulas universitarias, todos los mecanismos de imposición externa a través de la evaluación y la acreditación, que muy bien se han trabajado aquí, también fueron condicionando nuestro trabajo, y queda fuera entonces la discusión de qué científicos pensamos y formamos hoy en nuestras universidades, ¿no? La UBA, que es una de las universidades, decía, que concentra la mayor cantidad de egresados, muchas veces forma, decimos, ¿no?, especialistas abogados que ayudan a defender a violadores de derechos humanos y no a los jóvenes de sectores populares, que muchas veces son los que pueblan nuestras cárceles, o tenemos contadores que ayudan a los grandes empresarios a fugar capitales de nuestro país y no a pensar modelos que tengan que ver con un desarrollo económico alternativo. Todo eso hace al modelo de construcción de la universidad, ¿no? En este sentido es interesante Terry Eagleton cuando planteaba, ¿no?, la discusión, un trabajito de hace 2 años, pero breve, que planteaba el tema de la muerte de las universidades, justamente discutía, ¿no? Dice, lo que hemos sido testigos en nuestro tiempo es la muerte de las universidades como centros de crítica, ¿no? Hablando del caso inglés, pero digo, creo que es un poco ejemplificador de todo lo que nos pasa a nosotros también en nuestras universidades en Latinoamérica. Desde Margaret Thatcher, el papel del mundo académico ha consistido en servir al status quo, no en desafiarlo en nombre de la justicia, la tradición, la imaginación, el bienestar humano, el libre juego de la mente, las visiones alternativas de futuro. No cambiaremos esto simplemente con una mayor financiación de las humanidades por parte del Estado, por oposición a un recorte que las deje en nada. Obviamente que es una condición necesaria, como bien lo señalaba Dalila. Lo cambiaremos insistiendo en que una reflexión crítica sobre los valores y principios debería ser central para cualquier cosa que acontezca en las universidades y no solo el estudio de Rembrandt. En última instancia, las humanidades solo pueden defenderse poniendo de relieve cuán indispensables son, y esto significa insistir en su papel vital en el conjunto del aprendizaje académico, en lugar de prestar diciendo que como algún pariente pobre no es mucho lo que cuesta mantenerlas en sus casas, ¿no? Hablando un poquitito, él daba el ejemplo de realidad, las universidades, las ciencias humanas, y podríamos extender las ciencias sociales, no van a desaparecer de las universidades, de nuestras universidades, ¿no? Pero ¿desde qué lugar van a existir? Y en ese sentido, para cerrar, me parecía importante entonces traer a la reflexión, y volviendo un poquitito a esta idea de pensar la universidad como bien público, ¿no? Este bien público que, como bien decía Pierre Bourdieu, constituye un campo de batalla, un campo de disputa, ¿no? Una lucha que se da en el campo social, y una lucha que, en cierto sentido, creo que deberíamos repensarla desde el desafío que González Casanova nos planteaba ya hace 10 años cuando hablaba de la universidad necesaria, ¿no? De la universidad necesaria para el siglo XXI, ¿no? Y cierro con esto, González Casanova decía, la universidad necesaria para el siglo XXI no es la que queremos en lo singular, sino la que se necesita en lo plural, la que proporciona soluciones armónicas entre las partes e impulsa el desarrollo de la verdadera democracia, la ciencia, la tecnología y el humanismo. Renovar la apuesta por la construcción del espacio público de la universidad y la universidad pública desde nuestra perspectiva es retomar estos desafíos, ¿no? Lo que implica pensar cuál es el lugar que nuestras universidades tienen hoy en colaborar en la construcción de ciudades más justas, más igualitarias. Y creo que en esto debemos recuperar el desafío y el legado que nos dejó Pedro cuando él decía, debemos repolitizar el debate y poder discutir cuál es el papel que las universidades cumplen y deben cumplir hoy en nuestras sociedades en vistas al presente y de cara al futuro. Muchas gracias.